cuidándose y cuidándonos a todos, que sigan viendo los videaditos que estamos dando con los profes, para que la cuarentena sea más llevadera y para que fundamentalmente sigamos aprendiendo. Muy bien, para la clase de hoy vamos a necesitar alguna pelota que sea del tamaño de nuestra mano. Puede ser una pelota de tenis, una pelota de pelotero, y si no tenemos nada que sea del tamaño de nuestras manos, lo construimos, como hice yo, con medias. ¿Está bien? Vamos a hacer un poco de actividad de coordinación para empezar la clase. Entonces, vamos a lanzar y atrapar con la pelotita. Lanzo y atrapo con dos manos, lanzo y atrapo con dos manos. Bien, así unas 10, 15 veces, un ratito. Lanzo y atrapo, todo el tiempo mientras yo les hablo, miren cómo voy tirando y agarrando. Perfecto. Ahora, vamos a hacerlo solo con una mano. Lanzo y atrapo, lanzo y atrapo. Bien, lo hacemos 10 veces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atrapo. Otra mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora, cada vez lanzo y agarro con la otra. Siempre de cada actividad que yo les voy mencionando, son aproximadamente unas 10. 10, 15, 15, 20, todo depende. Si me salió bien en la primera, bueno, le voy agregando 15, le agrego 20. Bien, ahí, lancé y agarré con la otra mano. Muy bien. Ahora voy a tirar y voy a aplaudir, porque la idea de ahora es que la pelota vaya muy arriba y yo la tengo que agarrar. Aplaudo. Lanzo, aplaudo. Lanzo, aplaudo. Lanzo, aplaudo. Aplaudimos dos veces. Lanzo. Bien, yo estoy haciendo tres, pero para mostrarles, ustedes recuerden que siempre son 10 veces antes de cambiar. Vamos a tratar de aplaudir 5 veces. Lanzo. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. La idea es que tratemos siempre de agarrar con una, pero puede ser que alguna que otra vaya y la agarre con dos. ¿Está bien? Entonces voy a agarrar con una. Lanzo con una. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí agarré una con una y la otra con dos, para que ustedes se vayan dando una idea de cómo tenemos que ir haciéndolo. Bien, a partir de ahora, la pelota la vamos a lanzar y vamos a girar, ¿está bien? La lanzo adelante y la giro y la agarro. Lanzo, giro y la agarro. Lanzo, giro y la agarro, ¿está bien? Ahora voy a tratar de, eso también, 10 giros, 10 veces lo tengo que hacer. Ahora, vamos a lanzarla por detrás y la vamos a tener que agarrar. Lanzo y la agarro. Lanzo y la agarro. Bien, entonces, estamos haciendo lanzamiento con un giro, con medio giro, y después un giro completo habíamos hecho también. ¿Está bien? Todo eso 10 veces. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lanzarnos la pelota alrededor del cuerpo. Paso, paso, alrededor de la panza. Ahí, voy. Lo vamos a hacer más chiquito. Adelanto un pie y lo paso adelante de mi pie. Del otro pie. Todo alrededor de mi pie. Arriba de la cabeza. Bien. Y ahora, vamos a hacer algo que es muy difícil y hay que prestar atención. Con la pelota chiquita vamos a hacer lo que se llama 8. Significa ir cruzando la pelota hasta dibujar un 8. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero en el piso, ahí. Giro, paso para atrás, la paso para adelante. Y ahí, siempre se cruza en el medio. Bien, una vez que lo hicimos dibujándolo al 8 en el piso, lo vamos a hacer en el aire, con pase de la pelotita. Ahí, ahí. Ven que cruzo para atrás, va la pelota de nuevo adelante y voy dibujando un 8. La pelota nunca se cae,
Siempre la tengo que agarrar. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a dejar por un ratito esta pelota y vamos a agarrar la pelota grande. Bien, vamos a repetir lo del 8, pero con la pelota grande. Entonces yo voy ahí, me dibujo el 8, lo dibujo todo, lo dibujo. ¿Ven? Voy a empezar a tratar de no mirarlo mientras lo dibujo. Tengo que tratar de llevar la pelota con la punta de los deditos y me voy, voy conociendo el piso con los dedos, sin mirarlo, ¿está bien? Ahí, perfecto. Conozco la pelota sin tener que verla. Yo tengo que saber dónde está. Al igual que cuando pico, yo le digo a la pelota a dónde ir. ¿Perfecto? Bien, igual, pero a la altura de las rodillas. Me la paso. Me la paso. Me la voy pasando. ¿Está bien? Muy bien. Ya entendí ahí cómo es el 8. Entonces dejo de mirar. Porque yo sé dónde está la pelota. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a seguir con la pelota grande. Vamos a hacer un poco de dribbling. Teniendo en cuenta lo que les decía recién. Tratando de saber a dónde está la pelota sin verla. Entonces me voy a poner chiquito, como hacemos siempre, y voy a tratar de picar adelante de mi pie. Ahí, lejos. Muy bien, adelante, ¿ves? Traten de no mirarla a la pelota. Yo sé que a veces es necesario, pero trato de no mirarla. Entonces pico, 1, 2, 3 y la pongo atrás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien, como hacemos siempre, una vez que trabaje mano derecha, hago exactamente lo mismo con mano izquierda. Lo importante es que nosotros sepamos manejar las dos manos igual de bien. Entonces voy, izquierda, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, siempre hay una mano que es más complicada que la otra, pero lo importante siempre es intentarlo. Siempre intentemos hacer las actividades. Bien, recién picamos adelante y atrás, adelante y atrás. Vamos a intentar picar siempre en el mismo lugar, pero tocando la pelota con las manos, una vez con cada mano. Una ayuda que les puede servir para referenciar es elegir una baldosa y ahí. Una vez con cada mano la pelota adentro de la baldosa. Podemos empezar al principio con dos manos, pero recuerden que lo bueno del dribbling y que lo ideal, lo mejor es picar con una. Entonces yo voy ahí, puedo empezar con dos, pero una vez que ya la puse donde yo quería, o sea, donde yo ya veo que la pongo adentro de la baldosa, empiezo a soltar una mano. Entonces, una y una, una y una, una y una. ¿Bien? Perfecto. Entonces, recuerden siempre ir alternando las manos y siempre, no sé, 10 veces con cada mano, más o menos por ahí. Bien, y como ya estuvimos muy estáticos, lo que vamos a empezar a hacer es empezar a movernos con el pique. Me muevo para adelante, me muevo para atrás, voy para un costado, voy para el otro, una mano una vez, llevo con la otra. Para cualquier lado que ustedes quieran, se mueven dentro del espacio que tengan para practicar, se van moviendo como quieran. Ahí un ratito así. Pasamos a dejar esta pelota y vamos a volver a retomar con la pelota chiquita. Volvemos a utilizar la pelota chiquita y lo que vamos a hacer ahora es darnos pases contra la pared. La tiro y la agarro, pero contra la pared. Lo devuelvo a la pared. Ahí, 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 así. Ahí va. Tiro con una y agarro con la otra. Tiro con una y agarro con la otra. Tengo que tratar de hacer la mayor cantidad de veces que pueda.
Lo puedo hacer con una pared. Si algún hermano o algún papá o alguien quiere jugar conmigo para que me devuelva la pelota y no la pared, está genial. Lanzo con una y atrapo con dos. Lanzo con una y atrapo con dos. O lanzo con derecho y agarro con izquierda. La otra variante es lanzo con una y agarro con una. Lanzo con una y agarro con una. ¿Está bien? Así voy cambiando y voy trabajando con las dos manos y la pelota chiquita. Bien. Vamos a pasar a otra actividad. Actividad de lanzamiento. Vamos a lanzar con esta pelota pequeña. Y vamos a necesitar, no sé, un cajón de ropa sucia, una caja, lo que sea que tengamos. Y que lo podamos poner en diferentes lugares o a diferentes alturas. Y si tenemos más de uno, mejor. Por ejemplo, yo tengo acá mi cajón de ropa sucia, que le sacamos toda la ropa y lo ponemos ahí. Y tengo acá unos bols pequeños. Entonces, lo que vamos a trabajar también, si tenemos botellas, las vamos a poner acá, una de cada lado. Lo importante es que yo tenga un objetivo y le apunte a ese objetivo. Es decir, me voy a proponer lanzar, por ejemplo, al cajón, al cesto de ropa sucia y que entre ahí. Me voy a proponer golpear la botella de agua y que entre ahí y que la pelotita vaya ahí. Entonces voy, por ejemplo, voy a tirar al cajón grande. Tiro, emboco, busco de nuevo. Tiro a la botella. Voy a la botella. La botella si la cargamos con agua, nos tenemos que estar cargando, levantando todo el tiempo. Bien, ahora vamos a intentar tirar a los más pequeños, invocarlos, a ver si sale ahí. Ah, bien, la idea es que sea un juego, que nos divirtamos. Es más, podemos, por ejemplo, ponerle puntaje, podemos ponerlo, si tuviéramos un banco, esto más arriba y invocar acá arriba. No sé, darle 50, 10, 10, 20 o el punto que quiera, ir llevando la cuenta, competir con algún hermano, competir con algún papá y lo hacemos más divertido. Al principio podemos ir tirando como queremos, después la variante o la consigna sería tirar por encima de mi cabeza, ¿está bien? La pelotita adelante de mi frente y arriba de la cabeza. Entonces yo me paro ahí y tiro al cajón. Me emboqué. Voy de nuevo. Tiro a la botella. Bien. Tiro al el transparente chiquito. Ahí. Ahí va. ¿Está bien? Entonces vamos practicando a diferentes lugares. Insisto, si los podemos poner a diferentes alturas, sería lo ideal y estaría genial. Bien. Bueno, eso por la clase de hoy. Espero que en casa lo hagan. Que practiquen, que aprendan. Por parte de los profes, hablo desde mi parte, pero creo que todos compartimos el mismo sentimiento de que nos vemos la hora de volver al club, de reencontrarnos, porque los extrañamos un montón. Así que, bueno, a seguir con esta modalidad de videos. Les mando un beso grande y cuídense. Recuerden de mandar videitos con el hashtag #VivimacaInnovarEnCasa. Y bueno, quédense en casa y tengamos un poco más de paciencia. Un saludo más grande, muy grande.